Empezando por la Consejería de Economía y Empleo, comentarles un expediente. Se trata de una subvención de más de 4.100.000 euros para un proyecto de modernización de productos de la empresa Gestam Palencia, que va a realizar una inversión que supera los 27.400.000. La empresa Gestam Palencia va a invertir más de 27.400.000 y va a contar con una subvención, como les decía, por parte de la Junta, de 4.100.000. Con esta inversión se mantienen 211 puestos de trabajo en la planta que esta empresa tiene en Palencia. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, dos expedientes. El primero es, hemos aprobado un decreto por el que se aprueba el proyecto regional para instalar un CTR, un Centro de Tratamiento de Residuos No Peligrosos, en el municipio burgalés de Abajas, para atender las necesidades del eje Burgos-Soria. El promotor del proyecto contempla invertir más de 23 millones de euros y la estimación es crear 89 empleos y además 55 empleos durante la construcción. El Centro de Tratamiento de Residuos No Peligroso podrá tratar 220 tipologías de residuos no peligrosos, lógicamente, de la industria agroalimentaria, de la madera, del textil, de la metalurgia, de los auxiliares de la automoción, etc. Y el segundo expediente de esta misma Consejería de Fomento y Medio Ambiente es una inversión de cerca de 400.000 euros para obras de mejora del abastecimiento de aguas en la mancomunidad Cabeza de Horno, en la zona de Yeltes y Vitigudino, en la provincia de Salamanca. Esta actuación mejorará la calidad del agua de más de 9.500 habitantes de un total de 16.300 que residen en la zona. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, un expediente. Se trata de una subvención, el importe de 100.000 euros, a las 8 universidades públicas y privadas de la comunidad para desarrollar durante el curso 2014-2015 el programa interuniversitario de la experiencia de nuestra comunidad autónoma. En la Consejería de Sanidad, destacarles dos expedientes. El primero es un gasto que se acerca a los 4,5 millones de euros que se va a utilizar para financiar servicios de limpieza, de vigilancia, de mantenimiento de los complejos asistenciales de Ávila y del Bierzo. Y el segundo también es un gasto de 363.000 euros que se va a utilizar para la adquisición de suministros sanitarios destinados al servicio de cirugía cardíaca del Complejo Asistencial Universitario de León. Ya por último, un expediente de la Consejería de Educación. Es una subvención a la ULE, a la Universidad de León y a la Universidad de Salamanca, las dos públicas, por un importe de 10.700.000 euros para el Programa de Infraestructuras de Investigación y Desarrollo Tecnológico 2013-2015. La Universidad de León recibirá 5.300.000 para la construcción del módulo de investigación del Centro de Cibernética y la Universidad de Salamanca recibirá 5.300.000 para la construcción de un edificio de usos múltiples de I más D más I. Y a partir de este momento, si les parece, quedo a su entera disposición para lo que me deseen formular. ¿Está la Junta de Castilla y León satisfecha aquí con el resultado del debate de ayer del estado de la región? Sí, sí, estamos muy satisfechos, pero bueno, el resultado se conoce hoy cuando culmine, ¿no? Ahora se votan las propuestas de resolución, que si no recuerdo mal el reglamento permite 30 por grupo, y lo vamos a saber dentro de una hora, pero en cuanto al debate sí, sí, estamos muy satisfechos. Es decir, yo creo que el presidente presentó unos datos objetivos de lo que es la realidad de nuestra comunidad autónoma.
Sí, ayer hubo una reunión de los directores de salud pública de todas las comunidades autónomas, me parece que se denomina el Consejo de Salud Pública, donde se decidió que solo se haría uso hospitalario. Saben que nosotros no estamos de acuerdo con ese asunto, votamos en contra de ese asunto, porque creemos que así no se resuelve el problema social, que hay un problema social, lo hablábamos el otro día, no lo voy a repetir, y el debate científico que hay en torno a la vacunación de la varicela. ¿Esta solución no pone un poco en complicaciones a los pediatras de los hospitales? No, no. Lo que no resuelve son los problemas que había. Había dos problemas, claramente. Uno científico, de la sociedad científica, que no se ponen de acuerdo cuál es la edad adecuada para vacunar. Unos piensan que es a una edad temprana y otros a una edad más tardía. Y luego está el problema social que se ha creado como consecuencia de no poder acceder a la vacuna en las farmacias normal, del territorio español, y que algunos padres, por recomendación del pediatra o simplemente porque por temor, que es lógico, deciden ir a buscar a Portugal, a Andorra, a Francia, donde sea, ¿no? Y eso tiene sus riesgos, porque una vacuna, la conservación de una vacuna no se puede hacer de cualquier manera, sino que hay que hacerla de forma muy adecuada, ¿no? O sea, no resuelve nada, por eso votamos en contra. O sea, la Junta de Castilla y León ayer se posicionó en contra de esta salida. ¿Se va a tomar algún tipo de medida desde Castilla y León, teniendo en cuenta que hay gente que, por ejemplo, ya ha empezado el ciclo de vacunación y le faltarían nuevas dosis? No, vamos a ver. Esta vacuna no está en el calendario vacunal, no confundamos. Nosotros, es una decisión que toma el Consejo de Salud Pública de España y nosotros hemos mantenido nuestra posición y allí mismo hemos votado en contra. Pero una comunidad sola no puede hacerlo todo. Pero saben que no es nuestra posición, nosotros llevábamos otra posición. Nosotros hemos sido una de las pocas comunidades que ha propiciado este debate, porque le recuerdo que fue el Consejo de Sanidad de la Junta de Castilla y León quien decidió, porque no estaba en el orden del día del último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que incluir este asunto, o sea, lo puso encima de la mesa, abrió el debate y como consecuencia de aquello se decidió que se tomase en el seno del Consejo de Directores de Salud Pública una decisión, pero la que se ha tomado no nos parece la adecuada, porque no resuelve los problemas, ni científicos ni sociales. Más cuestiones. A las 3 de la tarde finaliza el encierro protagonizado por la Junta de Personal del Hospital de Ponferrada. Ayer hubo otra protesta en la calle de los ciudadanos de esta comarca. No sé si tiene algún mensaje desde la Junta, porque parece que ellos siguen diciendo que se abre y la Junta sigue insistiendo que no es necesario. No, el mensaje es yo creo que ya está más que explicado en sede parlamentaria, en ruedas de prensa del Consejo de Gobierno. Mire, todas las comunidades autónomas, todas las comunidades autónomas de España, en la época estival, en la época de verano, al haber menos presión asistencial, suspenden, dejan sin ocupar una serie de camas, pero no es Castilla y León la única que lo hacen todas. Algunas le ponen un nombre muy bonito, el andaluz es reservas para casos de epidemia. Claro, si quiere lo cambiamos de nombre, pero en Andalucía se llama a esto reserva para los casos de epidemia. Pero es que es normal, no hay la misma presión asistencial en verano que en invierno, por razones obvias que no os voy a volver a explicar hoy, si quieres se lo explico, ¿no? Procesos de gripes, de infecciones, que se producen en invierno y no en verano. Los que hemos trabajado en hospitales, el más de uno, el más de dos, el más de tres y más de cuatro, yo he trabajado en más de cuatro hospitales, en distintos sitios de España, ocurre toda la vida, siempre ha sido así. Respetamos que la Junta de Personal se encierre, respetamos que la Junta de Personal critique o le guste poco esta decisión que ha adoptado el Gobierno de Castilla y León, pero también pedimos que miren alrededor y que vean que es algo que se hace históricamente en todos los hospitales de España. Mire,
Yo creo que el presidente habló en varias ocasiones de la reforma fiscal. O sea, no sé si lo echaron en falta o si en ese momento no estaban. Pero en su primera intervención, pero en el minuto 6 de su primera intervención ya habló de la reforma fiscal. Por la tarde, en las dúplicas y en las réplicas, dedicó un buen tiempo a hablar de la reforma fiscal y que entendía que era una reforma fiscal positiva para España, progresiva. Yo creo que sí que se habló. Distinto es que a los sindicatos les guste más o menos. Nosotros creemos que es una buena reforma fiscal, es algo que el Gobierno de España lo ha hecho cuando lo podía hacer, lo llevaba en su programa y no lo pudo hacer al principio, porque la situación que encontró en la tesorería española del Gobierno de España era la que era terrible y no lo pudo hacer y lo ha hecho cuando ha podido, cuando la economía empieza a sanearse y cuando se vislumbra la recuperación. En la reunión de esta tarde del Consejo de Política Fiscal y Financiera, ¿se espera que se dé algún paso adelante para el modelo de financiación? Pues mire, en los 14 puntos del orden del día no aparece nada relativo al modelo de financiación, pero eso no quiere decir que algunas comunidades puedan sacar al finalizar, después de ruegos y preguntas, o en el punto de ruegos y preguntas, que puedan sacar este asunto, ¿no? La posición de la Junta es clara. Nosotros venimos solicitando una reforma del modelo de financiación. Creemos que el actual modelo de financiación es un mal modelo, es un pésimo modelo que ni siquiera cubre el presupuesto de las tres consejerías sociales, Educación, Sanidad y Servicios Sociales. No lo cubre. Para cubrirlo faltan todavía 400 millones de euros y fíjese todo lo que queda fuera. Quedaría Protección Civil, Prevención y Extinción de Incendios. Es decir, creemos que es un mal modelo y que hay que abordar la reforma. Abordarla desde la serenidad y desde la tranquilidad. Y nosotros siempre defenderemos que cuando se aborde tenga mayor peso la despoblación, la baja densidad, la extensión territorial, el envejecimiento, porque cuando en un territorio se producen esas características que son las que recoge el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, prestar servicio es mucho más caro. Es decir, no es un capricho estatutario, es cuando en un territorio se produce que hay dispersión, que hay baja densidad, que hay extensión territorial, que hay envejecimiento, prestar educación, prestar sanidad o prestar servicios sociales es mucho más caro. Y eso es lo que vamos a defender siempre. ¿Va a ser más difícil que haya esos fondos suficientes con esta reforma, con la reforma del IRPF? Vamos a ver cómo queda. Vamos a ver, es cierto que y yo creo que así, hemos conocido ese dato esta semana, que los ingresos del Estado estaban creciendo un 25% en lo que va de año. Yo creo que he leído esta noticia esta semana en algún medio de comunicación. Vamos a ver cómo queda la reforma. Pero sobre todo vamos a esperar a que acabe el Consejo de Política Fiscal, que seguro que la consejera de Hacienda les informará puntualmente de los 14 puntos del orden del día. Ya sé que hoy día la información es adelantarte a lo que va a ocurrir, pero yo a veces soy incapaz de adelantarme a conocer el contenido y del debate de los 14 puntos que va a tener el orden del día del Consejo de Política Fiscal y Financiera.